بعدك على بالي يا قمري حلوين يا زهري بتشرين يا ذهب الغالي وبعدك على بالي بعدك على بالي بعدك على بالي Quiere ser bella ella, no tiene atención, no puede encontrar alguien que la vea, alguien que la crea, sentir que estás ahí. Ella no ve la luz que tiene, más de lo que se imagina, todo lo que ella aspira, ella maquilla su dolor. Y cubre su temor, hace como que olvida, sentir cortar su piel. Pero lo bueno es ver a la oscuridad, eres más hermoso tanto como los demás. Y no has de cambiar nada porque el mundo cambiará. No hay cortes que escondan, la luz tras tu sombra. Vaya, lo que te ha costado llegar hasta aquí. Has cogido confianza estos últimos días y al final has hecho una actuación que yo creo, en mi opinión, increíble. Vamos a Paz Padilla, Paz. La pregunta que te hago, Aya, ¿la canción es tuya? Es una canción en inglés, pero la tradujimos, sí, la traduje yo. Y tú has cantado en tu idioma, me imagino, sí, que era árabe, ¿verdad? Sí. Para mí es lo que más me ha gustado. Porque pienso que cuando alguien está fuera de su tierra, aunque tú, yo creo que tú ya naciste aquí, pero tu familia sí, has conectado muy bien esa primera parte porque yo creo que era la que realmente sentía. Luego ya la segunda parte yo creo que tú has intentado mandar un mensaje de estoy aquí y he llegado aquí gracias al mundo y a mi lucha. Y eso también me ha gustado. Espero que mucha gente, sobre todo chicas que han pasado o están pasando como tú, le llegue este mensaje y tenga fuerza para salir de ese infierno. Muchísimas gracias, de verdad. Aya, es que tienes mucha suerte porque la gran voz que tenías en audiciones la conservas en semifinales todavía. O sea que tienes una voz increíble con la que vas a hacer lo que quieras, de verdad. Muchísimas gracias. Aya, yo tengo que decirte que te he visto muy nerviosa, que es normal. Estamos en un momento pues, muy delicado, muy complicado y para vosotros es muy importante. Pero claro, yo los nervios sí que los he sentido. He visto además que solamente has sonreído en un momento determinado de la actuación. Estabas muy seria, pues quizá como más concentrada. Entonces, bueno, es lo que te dice Dani. Tú tienes una gran voz. Tienes que tener esa seguridad siempre que salgas al escenario. Creer en ti misma porque vales muchísimo. ¿Vale? Muchas gracias. Aya, poco más que añadir. Un principio precioso, me ha encantado cómo has iniciado. Después es verdad que te has puesto muy nerviosa. No es que hayas desafinado, es que has estado fuera de tono, que es peor. O sea, porque todas las notas caían en otro sitio menos donde tenían que caer. Y eso cuesta mucho y sobre todo sabiendo la gran voz que tienes. O sea, los nervios te han traicionado hoy. Lo siento. Vale, muchísimas gracias igualmente.